desde hace 12 años aproximadamente, los diferentes cárteles de la delincuencia organizada se han disputado esta región. Ha habido muchas guerras entre ellos, pero no se metían con la población civil. Bueno, vivía el pueblo acosado, nos cobraban a los trabajos, por ejemplo, a nosotros que nos dedicamos a la madera, pues nos cobraban 120 pesos por metro cúbico, y también al ganado, pues cobraban por cada cabeza de ganado, por kilo, cobraban, pero bueno, finalmente nos estábamos acostumbrando a lo que era el dinero. Lo que ya no se pudo soportar más es las violaciones a nuestras jóvenes de Cualcomán, incluso hasta mujeres casadas tenían que tener relaciones forzadas, porque pues ellos eran los que mandaban y intimidaban: si no estás conmigo, pues te mato al papá, te mato al hermano, te mato a tu familia. Y bueno, pues las mujeres, las muchachitas, pues tenían que acceder a esta presión. Ya no teníamos la libertad, o más bien la confianza, de salir a la calle, de ir a nuestros trabajos. En las noches, en cuanto oscurecía, ya las calles solas, el pueblo solo, la gente en sus casas, los padres ya no dejaban salir a sus hijos a la calle. Estaba lleno de caballeros templarios, las calles, armados como anda un policía federal. Los primeros que estuvieron aquí, que fueron los Zetas, eran muchos, demasiado malos, porque ejecutaban y descuartizaban a sus víctimas, aún después de que pagaran los rescates que pedían por la gente de aquí. Después un grupo de ciudadanos se organiza, apoyados por otro cártel en aquellos años, que se llamó La Familia, y los desplazaron, los eliminaron y se fueron. Posteriormente, el cártel de La Familia se divide en dos, que es el cártel de los Caballeros Templarios y también el cártel de La Familia propiamente dicha. Y aquí se posesiona el cártel de los Caballeros Templarios. Hace aproximadamente 3 años y medio, 4, estos señores hacen una asamblea en Tepalcatepec y en cada uno de los municipios de la región esta de Tierra Caliente, con toda la gente productiva de la comunidad, que son los ganaderos, los empresarios, los industriales y hasta los taxistas, donde les garantizaron que nadie los iba a molestar, que nadie les iba a faltar al respeto, nadie les iba a exigir dinero, nadie los iba a secuestrar, nadie los iba a ejecutar. Y alguien le preguntó a ellos que de qué pensaban vivir, si ya venían a apoderarse del pueblo y no iban a atacar a nadie, entonces de qué iban a vivir. Y uno de ellos le dijo a la comunidad que su negocio iba a ser única y exclusivamente con los narcotraficantes de la región. Realmente esto fue por el hartazgo, porque estábamos cansados de que nuestras autoridades no hicieran nada, después de que estaban mirando lo que estaba pasando. Como siempre he dicho, para ellos no, ellos no tenían ojos ni tenían oídos, porque para ellos no pasaba nada. Como nosotros estábamos hartos de que estas autoridades no hacían nada, tuvimos que hacerlo por necesidad, más que, o sea, por el miedo y por la necesidad de proteger a nuestra gente y protegernos nosotros mismos. Porque si nadie lo hacía, alguien lo tenía que hacer. Entonces, ¿qué íbamos a esperar? ¿Que nos mataran? Pues no. Para eso, por eso el pueblo se levantó en armas, como fue bien sabido en su momento. Se empezó a hacer un movimiento nocturno, muy discreto. Discreto porque no lo descubrieron. Hasta el día mismo en que estalló el levantamiento, de visitar las familias, pero fue una organización que nosotros admiramos mucho y que nació entre los socios ganaderos de aquí de Tepalcatepec. De tal forma que el 24 de febrero a las 9 en punto de la mañana había 80 ganaderos aquí, pero ya con camisetas de policías comunitarios. Ya tenían aquí la gente que venía por la cuota de todas las vacas que se vendían. Tenían que pagar 1,000 pesos por cada vaca que vendieran. Los carniceros tenían que dar 15 pesos por cada kilo de carne que vendían. Los tortilleros tenían que pagar 4 pesos por cada kilo de tortillas que vendían. Esos señores de aquí de Tepalcatepec se llevaban 30 millones de pesos al mes, nada más de esos tres negocios, sin contar
lo que pedían a veces a cada familia. Había familias que tenían que pagar 10 o 20 mil pesos mensuales. Ya nos tenían medido los metros de frente de las casas de nosotros, porque ya íbamos a pagarles por metro de vivienda que teníamos en la calle. Ya nos habían asignado 500 pesos mensuales por cada carro que tuviéramos. A los niños desde el kinder hasta la preparatoria tenían que pagar 20 pesos todos los lunes. O sea, ya teníamos que pagar por poder vivir. El problema realmente no explotó por la cuestión de las tarifas del ganado. Porque si a un ganadero le pedían 1,000 pesos por una vaca que vendiera, el ganadero al que le compraba la vaca le decía, ¿sabes qué? Son 1,000 pesos extras que hay que pagarles al crimen organizado. El tortillero nunca perdió un centavo, porque por los 4 pesos de kilo que le pedían, nada más se los subía a la persona que le comprara el kilo de tortillas. Y los carniceros igual, le subieron los 15 pesos que los gatilleros le pedían por cada kilo de carne que vendían y nunca perdieron. El problema les tronó cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían, me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa sí se va a quedar conmigo varios días. Y no te la regresaban hasta que estaba embarazada. No tenemos táctica, no somos militares, no somos guerrilleros, yo soy médico cirujano, otros compañeros son ingenieros, otros son agrónomos, otros son maestros, otros son ganaderos, otros son empresarios. Ninguno de nosotros tiene conocimientos en tácticas militares. Simplemente observamos lo que hicieron los purépechas y nosotros dijimos, si ellos pudieron, nosotros, ¿por qué no? Vamos a hacer el desconocimiento absoluto del gobierno y sus poderes del estado de Michoacán y vamos a crear una zona libre e independiente. Por eso nos importaba mucho que los compañeros de Aquila se levantaran en armas, porque Aquila ocupa el 60% de las costas michoacanas. Y así tenemos el paso libre hacia toda la economía internacional que tiene que llegar a fuerzas o por Lázaro Cárdenas, que es de control absoluto, incluyendo las aduanas de La Tuta. Y también el otro espacio está muy retirado para nosotros, para nuestros productos, que es Manzanillo. Aquí derecho podemos hacer nuestro corredor industrial internacional. Ustedes saben ahorita que los chinos están deseosos de todo lo que producimos en todo México. Ellos mismos son capaces de crear su propio puerto en Las Brisas, o sea, en San Juan de Alima, y por ahí sacar toda la producción que nosotros, que ellos necesitan de nosotros. Y que nosotros, estando en paz y produciendo, no hay quien nos gane producir lo que hacemos. Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo, un pueblo valiente que me enorgullece ser un michoacano. Ya me choqué la arma y me he convertido en un comunitario. Un pueblo de esperanza y gente buena, y en todo lo bueno ya todos sabemos que existe lo malo. Unos corrientes y a su propia gente mordieron la mano. Ya cansado de injusticia nos levantamos en armas, pero estamos en una revolución. Con gusto daré mi vida por mi pueblo y mi familia, que mi sangre se derrame con honor.